Claro que sí, cuando nosotros hablamos de Gustavo Ávila siempre nos viene a la mente Cañonero, pero hay muchas más cosas acerca de Gustavo Ávila. Gustavo Ávila fue un multicampeón en Venezuela, también corrió mucho aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito acerca de don Gustavo Ávila. Don Gustavo, ¿cómo fue ese inicio de la carrera? ¿Cómo dice uno, voy a ser jockey de caballo? Todavía. No soy yo todavía. Mira, eso fue, estaba pequeño, tenía 14 años cuando me inicié, yo estudiaba en la aplicación que quedaba al lado del paraíso. Del paraíso. Y bueno, veía la cosa y yo le dije a mi madre, y le dije, mira, mamá, vamos a meter a yo, que me dice, no, eso es una profesión muy peligrosa. Tú eres caraqueño, yo nunca te he visto montando un caballo. Entonces yo le dije a ella, mira, mamá, hay una escuela que, como todo, pues, te enseña a hacer lo que tú quieres, pues, en ese. Bueno, nosotros empezamos con un pony montando, y nunca en mi vida había montado un caballo de carrera, pues. Entonces, a raíz de eso, la escuela, el profesor, fue ubicando a cada jinete en una cuadra. Sí. En esa cuadra, bueno, habían la mayoría, porque eran jinetes contratados. Y entonces esos jinetes eran tanto tiempo y están en la cuadra. Ahí donde yo aproveché que eran unos profesionales, ¿no? Como Bustamante, Juan Araya, Milton Barra, bueno, yo tenía 14 años. Entonces ellos, bueno, buscando y viendo lo mejor, porque de ahí donde empecé yo como entonces sería de paso, me caía todos los días, ¿no? Así. Todos los días. Pero además eres muy grande para ser jockey. ¿Eso no te causó problemas durante toda tu carrera? No, 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 no. Yo estaba pequeño. Yo medía unos 55 y pesaba 44 kilos. Pero yo te veo a ti muy grande. No, pero crecí la papa y cosas esas. No, no. Nadie engorda para arriba, Gustavo. No. ¿Y cuál fue ese primer gran triunfo de tu carrera? Ese sabor que tú dices, ajá, ahora sí comenzó mi carrera. Mira, la trayectoria mía al principio fue bastante Dura. dura. No que me dieron chance así para ganar, pero me dieron la posibilidad de correr. Yo debuté con una yegua llamada La Venus. Ese día, mi entrenador, que yo trabajaba en la caballeriza, me dijo, aquí tienes para que tú ganes. Y entonces, bueno, eso fue bueno, hice un desastre, te digo sinceramente. Mira, se me olvidó ponerme los lentes. Se me cayó el fuete en la partida. Bueno, aquí yo fui. Y la llevo todavía, mira, no. Era tan buena que no se dejó perder. No, llegué quinto, no gané. Ah. Bueno. ¿Y cuándo ganaste? ¿Cuándo fue esa primera victoria? ¿Lo recuerdas? Gané. Esta es la primera victoria importante. Eso fue casi a los 6 meses después de yo recibir de mi Ajá. matrícula, pues. Okay. Yo me cambié de entrenador, le habían quitado la caballeriza a mi entrenador, se fue al lado. Un gran amigo mío que me ayudó, fue como mi padrino desde que yo me inicié, se llama Paco Andrade, Francisco Andrade, uno de los mejores periodistas en el hipódromo, en hípica, trabajaba para el Nacional. Me ayudó bastante, un hombre que tenía una amistad grande con varios entrenadores. Incluso el día que yo me fui de la cuadra de Luis Gallego, yo, me retiro, sigo estudiando. Me dice, ¿por qué? No sirvo para esto. Le dije yo, me dice, no, yo te voy a hacer otro favor. Pero te voy a hablar con un entrenador que es de confianza y una amistad, que fue otro chileno, que fue Héctor Samuel Hernández. Me llevó a su cuadra y me dijo, mira, me trajiste el cabro, como dicen los chilenos, muchachos, pero vamos, que venga a la cuadra para conocerlo y eso. Bueno, a la siguiente semana empecé a trabajar con este entrenador. Tuve mis cosas ya bastante con, ¿cómo te puedo decir? Con precisión. Me gustó más la cosa, me cambió totalmente, porque yo me iba a retirar, ¿no? Okay, cambió totalmente lo que hacías, Lo que hacía. cómo trabajabas. Sí. Me dio un caballo llamado Solís. Por Javier, supongo. ¿No cantaba el caballo? No, no, no canta. Solís, ¿tú sabes por qué?
porque el propietario era un turco y tenía su cosa en la esquina de Solís. Ah, yo pensaba que era por Javier. No, todavía. Ok, ¿y ganaste? Gané un 5 de julio de 1955, llegando a Pérez Jiménez, se corrió en Fuerzas Armadas. ¿Ese mismo día corría Fuerzas Armadas? Sí. ¿Qué? Ah, sí, porque estuve como la vida. Qué bueno. O sea, que te vio el presidente. Presidente Pérez Jiménez. Entonces llegué, bueno, esa semana gané con mi caballo, la siguiente semana me dio 3 montas, gané 2 carreras y 1 segundo. Fui a la prendida del año, para que tú veas. ¿Y cuándo llega la primera estadística? Al siguiente año, porque llego segundo como aprendí del año y a la segunda, el segundo año me ganó mi primera estadística. Al segundo año ya ganaste tu... ¿Qué fue lo que te enseñaron que cambió todo tan drásticamente? Yo creía que era yo. Mi persona, sí. Te cambiaron la mentalidad. La mentalidad y todo, sí. Me aconsejó mucho este entrenador y me dio ánimo, como se dice, ¿no? Uh-huh. Y ese que era un entrenador que tenía poco caballo, pero bueno, era eficaz, era un hombre bastante, muy bueno. Y bueno, de ahí gané mi primera estadística, mi segunda, mi tercera estadística. Después de la primera estadística, entonces empiezan a llegar todas las montas ganadoras como por arte de magia, digámoslo así. Más o menos, porque me vieron ya, bueno, este sirve. No es, sí, este no es el muerto aquel que... No, pero él fue mi secretario, pues. Me ayudó a buscar las montas. El entrenador que primero te abrió, te convirtió en tu secretario. Vamos a buscar las montas y él mismo me buscaba, mira, vamos a montar este. Ya. Bueno, era descargaba 6 kilos, más de 6 kilos, era bastante. Claro. Y empecé a ganar y bueno, pues enseguida, bueno, llegué segundo, me ganó la estadística, me la ganó Carlos Cruz, por cierto. Uh-huh. Después pues, gané la primera, la segunda, bueno, hasta gané 7 estadísticas, por cierto. ¿Y Estados Unidos? Yo debuté en los Estados Unidos en 1958. ¿En el 58? Sí. Wow. No, 59. ¿Y el envión llega con Cañonero en el 71? Sí. Ganó yo con un caballo muy bueno en Venezuela, que fue Petare. Ajá. Se llama Roger Park, aquí en Hialeah. Gané una carrera impresionante con los mejores caballos que en Estados Unidos y los mejores jockeys. Cuando yo vi, le dije, decía, pero ¿cómo me vas a traer? Mira con quién voy a correr yo. Bueno, tú no eres bueno, me dijo. No, tío, tampoco así. Yo, pero... Sí era. Me tengo que ir, pero prométeme que vas a volver, Gustavo. Bueno, como no, encantado. Estamos a la hora. Estamos ¿Vamos? Por aquí, bueno, un poquito, bastante tiempo vamos a estar, si Dios quiere. Esperamos eso. ¿Alguna vez jugaste otro deporte que no fuera correr caballo? Mira, yo fui torero también. ¿Torero? Sí. Ah, no, en el próximo programa vamos a hablar con un torero que se llama Gustavo Ávila, el monstruo, 6 toros 6, solamente para él. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Este programa fue presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero.